alumno de la escuela profesional que está llevando junto al ayuntamiento estas ponencias que se están realizando los jueves aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Voy a presentar a Manuel Rodríguez Martín, que además de haber sido profesor mío de historia, pues va a ser el ponente de hoy. Para los que no lo conozcan, me imagino que la mayoría lo conocerá, Manuel es profesor de historia en el instituto y además es un investigador que ha hecho varias investigaciones sobre el castillo. También las ha hecho de algunas de las partes de la catedral. Es más, hace dos años dio una ponencia en este mismo salón, el 5 de marzo, de hace dos años de la puerta del perdón de la catedral. Nos habló sobre toda la ilustración que hay en esa puerta. Manuel también tiene realizado un libro sobre Pescueza, porque él es de Pescueza, aunque actualmente reside desde hace varios años aquí en Coria. La ponencia que nos va a realizar hoy sería sobre los daños y víctimas que ocasionó el terremoto de Lisboa aquí en nuestra localidad. Y sin robarle más protagonismo a Manuel, pues bueno, voy a dar paso para que nos ilustre con esta ponencia. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Lamento si alguien hay por ahí de pie, procure sentarse para aguantar un poco, porque esto, bueno, no es que vayamos muy lejos, pero estaremos aquí un ratito. Mira, primero agradecer al Ayuntamiento y a la Escuela Profesional, que somos los organizadores de la jornada, agradecer también a algunas personas que me han ayudado a elaborar la ponencia, en el caso de mi compañero Javier para la presentación y en el caso de Juan Rodríguez como fotógrafo, una de las fotos que veremos ahí. Y agradecer también a todos ustedes, a muchos, por la fidelidad que guardan, que cada año que hablo veo muchas caras, que son las mismas, que se repiten. Y a los nuevos, pues nada, bienvenidos al club. Cualquier charla o cualquier conferencia, si no hay público, de poco vale, de nada sirve. Por tanto, gracias a ustedes, esta jornada continúa. La historia es una disciplina que la englobamos dentro de las ciencias sociales y que tiene como principal objetivo el estudio del ser humano a través del tiempo. Pero lógicamente no se puede estudiar todo, y no todo lo que se estudia, de manera que es función de los historiadores escoger, seleccionar aquellos acontecimientos que destacan, que descuellan de una situación y se convierten en referentes y en torno a los cuales articulamos lo que llamamos el discurso histórico. A esos acontecimientos que destacamos es lo que queremos llamar hitos históricos. Sin duda alguna, la fecha del 1 de noviembre de 1755 es un hito histórico. Me atrevería a decir incluso para Europa, porque Europa, la vieja Europa, nunca ha sufrido un seísmo, un terremoto de magnitud, de la violencia y de la población desde 1755. Mucho más para España, porque produjo más de 1000 víctimas, como veremos a continuación. Y muy particularmente es un hito histórico para la ciudad de Coria, por eso estamos aquí, porque provocó grandes estragos en la fábrica de su edificio, fundamentalmente en la iglesia catedral, y causó más de 20 víctimas. Como veremos, víctimas directas del terremoto, la ciudad donde más hubo de toda España fue Coria. Bueno, a mí me gusta que enseguida, si habéis salido alguna vez más, siempre contextualizar. Cuando hablamos de algo, al principio, que sea una forma somera, síntesis, interpretada, es decir, algo sobre cómo era Coria, concretamente el año 1755. Destaco ahí en negro, primero, el aspecto demográfico, porque considero que es fundamental para hacernos una idea. Veis que arriba tenemos dos censos que se hicieron, uno de Felipe II, 1570, donde dice que Coria tenía sobre 700 vecinos, no da una cifra exacta, aproximadamente 700 vecinos. En 1594, un censo bastante más fiable, da 636 vecinos la ciudad de Coria. Bueno, los de vecinos ya todos saben que es vecinos pecheros y por tanto hay que multiplicar, ¿no? Un índice multiplicador en torno a 4. Por tanto, aproximadamente Coria tenía, al final del 76, cerca de 2.500, 3.000 habitantes. Eso, que nos parezca ahora que sea pequeño, era bastante población para aquella época. En aquella época había mucho menos población en España, además estaba mucho más ruralizado, mucho más repartido. Pero si vemos ahí que al mediados del siglo XVIII, que es cuando estamos, terremoto de Lisboa,
había bajado a 362 vecinos en el catastro de Ensenada, catastro que hizo este ministro, 362. Más adelante, a final del siglo XVIII, había subido a 398. En definitiva, la segunda mitad del XVIII estábamos hablando entre 1.500 y 1.600 habitantes, no más. ¿Vale? Las causas, bueno, quería muy largo contar, el siglo XVII, el gran siglo de decadencia en España, cantidad de enfermedades, y aquí en Coria se sumó algunas cuestiones más. El obispado ya frecuentemente se va trasladando a Cáceres, el hecho de la desviación del río, lo saben todos ustedes, hace que Coria, en fin, pierda protagonismo a nivel de comercio, a nivel de economía, y la ganen otros municipios al otro lado del río, caso de Torrejoncillo, que por esta fecha de mediados del XVIII tenía, sin exagerar, más del doble de habitantes que Coria. Es algo que se habla del rincón, puede ser más del doble de grande que Coria. Por lo tanto, tenía además más actividad, sobre todo económica y comercial. Porque era, bueno, el problema de atravesar el puente, bien va de Álvaro, o sea, el río, perdón, o bien a través de Barrio. Bien, luego va a subir en el siglo XIX un poquitín, recupera la población Coria y sube la población, sobre todo en el 20. Otras características, lo que quiero decir es que a pesar de que en 1653 Coria estuviese con 1.600 habitantes, Coria nunca perdió el sello urbano. El sello es ser un lugar de referencia administrativa, tanto civil como eclesiástica, para toda la zona. Y por tanto se diferenciaba de otros pueblos, aunque tuviese los mismos habitantes. Su forma de vivir, los hábitos sociales, eran muy diferentes. ¿De acuerdo? En los pueblos generalmente, en las ciudades endogámicas, donde todo el mundo se conoce, cuando se hay familia, siempre los mismos apellidos, como muchos se relacionan con los pueblos al lado, Coria es una sociedad mucho más abierta, por eso pongo ahí algunas características. Por ejemplo, esa población de Coria tenía una dependencia, no sé si lo logran leer, dependencia clerical muy grande. El catastro de Ensenada nos dice que había en Coria 52 clérigos. Imaginaos lo que significa en 360 y tantos vecinos, 52 clérigos. A eso habría que sumarle 30 y tantos franciscanos y 20 y tantas monjas. Unos 100 serían eclesiásticos. No es la realidad. ¿De acuerdo? Por tanto, dependencia clerical. Muchas profesiones estaban ligadas, pongo ahí entre comillas, a su gran fábrica, la catedral. La mayor parte de las actividades eran profesiones que hoy día se han perdido, pero que estaban más o menos ligadas a la iglesia, a la catedral. Profesiones, no sé, típicos de campaneros, de lo que sé, toda esta historia. Había incluso algunas hoy día ya se han perdido. La parte sacristana, el pertigueo, que el señor que iba con una barra larga y ponía un poco orden cuando había llamado la atención, un llamado mental y un demonio. Incluso otro que ya veremos cuando veamos fallecido al final, un perrero, había un perrero catedralicio. Pensaba que eso era una broma, como lo dije ahí, y lo busqué, incluso en el diccionario de la RAE viene como cuarta sección. Perrero, persona que en las iglesias catedrales tenía como función evitar que los perros entrasen en la catedral o donde hacen más. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, gran dependencia ahí. Y una sociedad abigarrada, diferente procedencia, es lo que he dicho antes. Los pueblos que a veces son sociedades endogámicas, ¿no? Hay poca menos. En Coria, gran parte de sus habitantes residían en Coria, pero no eran naturales de Coria, bienvenido aquí. ¿De acuerdo? Como sociedades civiles o eclesiásticos. Eso lo vamos a ver, esa diferente procedencia, cuando veamos los que fallecieron, que gran parte de ellos no habían nacido en Coria, no eran naturales de Coria. Diferencias sociales muy marcadas, como casi todas del siglo XVIII, una soledad que era aquí, capital de provincia, había diferencias muy marcadas entre lo que estaba en la cúspide y el pueblo de antes. Eso se reflejaba pues, desde los hábitos a la forma de vestir, por ejemplo, ¿no? Se llevaba sombreros, se llevaba una visera, se necesitaba una procedencia u otra. ¿De acuerdo? E incluso en los hábitos o usos sociales que estaban regidos y marcados por la Iglesia, tened en cuenta que la Iglesia entonces es la que llevaba el control, de la moral, de la del orden. De manera que ella marcaba un poco los ritmos, cuando la fiesta, no la fiesta, cómo vestir, cómo actuar, todo ese tipo de cosas. Y en eso también es interesante porque, como veremos, cuando sucedió el terremoto, incluso en las horas de asistida, los oficios religiosos, la misa, también había diferencia. Generalmente las personas del pueblo llano asistían a ceremonias a primera hora porque estaban apremiadas por el trabajo. Generalmente cualquier actividad tenía que haber cumplido antes con el sujeto, asistir a misa para poder
Estoy pensando, por ejemplo, en arrieros, comerciantes, incluso pescadores, en cazadores, que tenían que salir a partir de cierta hora, a 11, 12 de la mañana, y antes podrían decir que han cumplido con eso. En cambio, la gente más pudiente, liberada, los señores, solían ir a misa mucho más tarde, era un acto social, aparte de religioso. Entonces ellos no se veían apremiados por la necesidad de trabajar, no tenían tiempo para apicalarse en casa y luego salir a la calle. Vivían bajo esa terrible tiranía, ¿no? De buen parecer, de qué dirán, tipo de sociedad. Bueno, pues era un poco de historia en el siglo, a mediados del siglo XVIII. Vale. Voy a dar algunos datos y, en fin, los voy a relativizar un poco de cuándo sucedió el terremoto en Lisboa. Veis que ahí sucedió a las 9:45 horas del 1 de noviembre de 1755. En algunos libros puede que veáis, que todos ustedes vean, alguna cosa un poquito diferente. Dentro de mí he visto muchas, he escogido lo que más me gusta. Pongo 9:45 porque es la hora que da el alcalde de Coria. Cuando le pregunta, como que luego que el rey manda una carta a todos los pueblos importantes de España, para que hagan un terremoto, se lo han sentido, que ha crecido, a qué hora fue. Y ahí hay diversidad, los horarios están entre las 9 y las 10, todo, gente que contesta, de la mañana, ¿vale? Varía porque entonces además la condición horaria no era tan precisa como ahora. Que antes por el sol, pues es distinto Valencia que Extremadura, ¿no? Entonces varía. Muchos sitios veis, se sucedió a las 9:25, a las 9:25, ¿vale? El alcalde de Coria dice a las 9:45, por tanto es la hora que cogió. Y sucedió el día 1 de noviembre, que además señaló ahí esa festividad de todos. Ese hecho influyó de manera negativa en los efectos que tuvo el terremoto sobre las muertes de Coria, sin duda alguna. Igual que pasó en Lisboa, cuando toma nombre del terremoto. El hecho de que sea una ciudad religiosa y que se celebre una festividad arraigada en la presencia de todos los santos hace que muchos lugares estuvieran celebrándose, de poner congregados en las iglesias y por tanto. Los efectos fueron. Bien, luego el epicentro, porque hay 36, las coordenadas, 36 grados, norte, 10 oeste, pero el epicentro se considera también, según distintos estudiosos, que fue un epicentro múltiple, más de uno, porque además el terremoto tuvo dos réplicas seguidas, por eso la duración fue muy larga. Cuando se habla de un epicentro, 9 minutos, que es de los más exagerados. Pero entre 6 y 8 minutos la mayoría de la gente dijo que no. Es larguísimo para un terremoto. Es que tuvo dos intervalos, tuvo tres veces. Por ahí los daños fueron mayores. Magnitud de 8,3 a 9 grados. 8,3 a 9 grados es una barbaridad. El que ha sucedido hace nada en México, y el que sucedió en septiembre del 17, 7,1, 7,3, no más. El Haití, que está ahora desgraciadamente de moda por aquello de, sí, los señores de la energía que contrataron prostitutas y demás, creo que en 2010 pues también estaba 7,3, 7,4 y el país quedó arrasado. Es decir, que yo de lo que he encontrado por ahí, el de Chile en 2015 es el de magnitud mayor, 8,1, 8,3 de Chile en 2015. Quedó el país destruido y un país que está ya preparado para los terremotos. Estamos en el siglo XXI, no en el XVIII. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, una magnitud enorme. Y luego hay varias réplicas, tres intervalos violentos separados por dos pausas. Es lo que dicen casi todos a los que mandan información al rey de los campos. Bueno, ahí un poco para que veamos más que las coordenadas por dónde está el epicentro. Ahí pone, veis posibles epicentros y señala dos, porque no está muy claro. Esto, aunque se llama terremoto de Lisboa, todos ustedes saben que ni fue un terremoto, porque es un maremoto, sí, ni el epicentro estaba en Lisboa, estaba distante de Lisboa. Y se cree que el epicentro estaba entre 20 y 40 kilómetros ya de profundidad el epicentro del terremoto. Bueno, por tanto, venga ahí la situación. Lógicamente, viendo ahí el epicentro, es fácil imaginar la incidencia que tuvo sobre Lisboa, que está ahí enfrente, y dentro de España la incidencia mayor en las costas de Huelva y Cádiz, que es donde más directamente va la fuerza. Esta otra imagen, que es ahí sobre la fuerza del oleaje, porque el tema del terremoto, luego veremos que es terremoto y luego después vino el tsunami, ¿no? El maremoto, que fue el que más víctimas causó, ¿de acuerdo? Ahogados, la mayoría. Bien, y ahí vemos, por ejemplo, lo verán mal, ahí pone H, M, tal,
18 metros ahí. Esa zona roja, las olas alcanzaron 18 metros de altura. ¿De acuerdo? Aquí en España, por ejemplo, uno de los pueblos más afectados fue Ayamonte, está ahí, como sabéis todos, en Huelva, ahí al lado de Portugal, y ahí dicen, en todas las crónicas de Ayamonte de esa época, que llegó, ahí hay una torre al lado del mar y tal, hasta 15 metros de alto cubrió las aguas, ¿de acuerdo? Del tsunami posterior que hubo. Todos los barcos. Bueno, y luego se dejó sentir, bueno, en toda Europa, e incluso por aquí, 6 metros ahí, las costas de Brasil, por ahí República Dominicana. Es decir, que se sintió mucho menos, lógicamente, y lo de hace 18 metros es una barbaridad. Lisboa, solo por citarlo porque da nombre, y no voy a parar en Lisboa, hay muchísimo escrito, y cosas un poco dispares también, quizás para mi gusto un poco exageradas, pero bueno, a lo mejor son ciertas. Este es el plano de Lisboa y los efectos. Lisboa, como vemos ahí, fue una concatenación de fenómenos, ¿no? Terremoto, le sigue tsunami, le sigue el incendio que se produjo en Lisboa. Eso hace que la catástrofe se multiplicase. ¿De acuerdo? Lo del tsunami, el terremoto, lo dicen casi todas las crónicas que caen por ahí de la costa de Noense, de Huelva, de Cali, por ahí, porque fue bastante retardado. Primero el terremoto, la réplica, y después depende, te dicen siempre 45 minutos, 50 minutos, ha pasado mucho tiempo. La gente en estos casos, una vez que pasa el susto, nos pica un poco la curiosidad. Mucha gente se acercó, más estaba ahí en Lisboa, y cuando estaba en interpretación, pues vino, dicen que el Tajo se contrajo, cerca de las aguas se alejaron, y después vino el gran poder. Y hay además flujo y reflujo. Cuenta con toda la crónica de Ayamonte, la crónica de Fiona, Lucas de Barrameda, toda esta zona, que hubo flujo y reflujo de entrada de agua. ¿De acuerdo? Vale. Por tanto, ahí en Lisboa, la catástrofe fue mayor, ya digo, el terremoto, el tsunami y los incendios. ¿Por qué se provocaron incendios? Pues fácil. Saber, estamos en un lugar, en Portugal también, un país muy religioso, estaban todas las iglesias ahí, la cantidad de hacheros con las grandes velas encendidas, ¿no? Las lámparas de aceite, todo eso con el movimiento se cayó. Y la manera de los bancos, los retablos, los empezó a arder, y se perdieron ahí cantidad de iglesias, conventos, etc. Que sí, a partir de ahí el incendio se trabajó por la ciudad, que estuvo varios días, como semanas, en fin, ardiendo, y algunos dicen que afectó a casi a dos tercios de la ciudad. Se quedó Lisboa totalmente cambiada. Por eso, la cifra de muertos, yo he sido ahí bastante moderado, conservador en las cifras. Por ejemplo, el libro que veremos luego, que todos conocéis, sobre el terremoto o los efectos de la historia en la catedral de los Faustinos, habla de 10.000 muertos en Lisboa. Y él no se lo inventa, lo coge de otros señores de aquella época. Depende, habla de entre 5.000, 10.000, 12.000. Solo en la ciudad. Ahí depende si cogemos solo la ciudad o cogemos como el metrópolis, ¿sí, no? Depende de lo que. Y si coges un momento determinado o si dice a lo largo de 3 meses, pues aumentaría los muertos. Entonces, si iba a 5.000, como cifra muy baja, Lisboa, 12.000 en Portugal. Cifras totales, si veis por Google, aparecen 25.000, 30.000 fallecidos en Portugal. Los efectos fueron grandiosos. Y ahí destaco yo la labor del Marqués de Pombal, que os suena a todos cuando habéis viajado a Lisboa, tiene una plaza para el Marqués de Pombal, el plano, porque este señor era primer ministro en ese momento, el rey de Portugal, José I, y fue el encargado de la reconstrucción de Lisboa, y goza además de muchísima fama. Normalmente. Mire, este es el plano, y ahí veis, esta es la plaza del comercio, os conocéis Lisboa, ya nosotros, esta es la plaza del Rocío, un poco el centro neurálgico de la ciudad, y más arriba la Ría Libertad sería ahí Plaza del Pombal. Bueno, pues se dice que las olas llegaron desde el tsunami hasta la Plaza del Rocío, ¿de acuerdo? Todo eso quedó inundado. E incluso se dice, a la hora de la paradoja, muchos ahí cuando escriben decían, pues esto es un castigo divino, siempre hay opiniones para todos, ¿no? En aquella época, castigo divino, y hablaba incluso del Apocalipsis de San Juan, en el capítulo 6, versículo 12, que habla ahí, pues el gran número de negras, tal, tal, bueno, hablaban. Y luego otro un poco, como estamos a mediados del 18, el siglo de las luces, del raciocinio, empieza otra corriente poco propicia con la Iglesia, y la que dice, hombre, pues es paradójico que siendo castigo divino haya castigado fundamentalmente a iglesias, conventos y demás, ¿no?
un poco ahí la paradoja. Bueno, el Marqués de Pombal reconstruyó Lisboa y lo dejamos. Y veis ahí toda esta zona baja que fue inundada, fue, y se, el incendio lo más afectó. Eso antes de la reforma de Pombal, pues era, como veis, todas las ciudades medievales, ¿no? Serpenteantes, estrechas, un laberinto de calles. Y veis ahí que hay un plano rectilíneo, ortogonal, perfectamente articulado, ¿no? Moderno, ¿eh? Lo cambió. Por eso en Portugal se habla arquitectura pombalina. Es un término que se utiliza para hablar en Portugal. Bien, si vamos a las víctimas y a España, veis ahí en un recuadro Coria. El terremoto en sí, las víctimas totales en España, según recogiendo todos los datos de la ciudad y los pueblos que mandó pedir información al rey, 1.275 víctimas totales, de las cuales 61 directamente por el terremoto, por el movimiento y la caída de edificios. El resto, 1.214 por el maremoto, ahogados. ¿De acuerdo? Aquí en estas, que son únicamente el terremoto, el lugar de toda España donde más muertos hubo, por caída de fragmentos, por terremoto, en Coria. Esto se ha ido grandeando, 21 muertos, Coria, Cáceres, 21, por caída de fragmentos. ¿De acuerdo? La caída de la torre, que habríamos dado una vez. La siguiente ciudad, para hacernos una idea, es Sevilla, donde murieron 9 personas, también por caída de fragmentos. También estaban en misa en la catedral, ¿de acuerdo? 9 personas Sevilla. Quedó mucho más destruida la ciudad, pero 9 personas. La siguiente Huelva, 8, y el resto, pues, 1 o 2 por ahí. Algunos de ellos, ya que estamos aquí en Extremadura, pues diría que aparte de Coria, falleció un señor en Arroyo de la Luz, y pone ahí por pánico, lo típico, ¿sí? Por miedo. Y otro en Don Benito, aparece por ahí también, Don Benito Badajoz, por caída de fragmentos. El resto, pues ya sabéis por ahí, sepultado, pues, por las ruinas y tal. Lo de por pánico, que hay algunos, y algunos por ahí, por atropello, pues en algunos sitios también. Si hay una muchedumbre, pues a querer salir todos, etc. ¿Eh? 61 fallecidos, de los cuales 21 en Coria, y por tanto el lugar de mayor catástrofe humana por el terremoto. Si vemos el maremoto, ahí ya es muy claro. Ahí, antes del terremoto, podíamos ver algún lugar, por ejemplo, el Burgo de Osma, que está en Soria arriba, quiere decir que no todo era en el sur, que afectó en toda España, ¿eh? Aunque fundamentalmente en el sur, ¿eh? En cambio, si vemos el maremoto, vemos que todas las víctimas son entre Huelva y Cádiz, la costa, lógicamente, ¿eh? Bueno, aquí destacaría Ayamonte con 400 ahogados, Cádiz 200, fin, Huelva 203, Redondela, tal, tiene ahí todo eso. Cuando estos pueblos todos que mandan su relación de daños y demás comentan, hablan eso que he dicho antes del flujo y reflujo, ¿eh? Como las aguas se fueron hacia el mar y volvieron impetuosas, ¿eh? Por tanto, sobraron todo el sitio. He dicho antes donde hay monte, por ejemplo, se cuenta en Cádiz, cuenta que algunos barrios de Cádiz el agua saltó, ¿verdad? Y llegó a inundar algunos barrios de Cádiz. Por ejemplo, mañana que conocéis también Chipiona, pues detrás del santuario que tienen allí, jardín, cementerio, etcétera, parte de ese tapial lo tumbó el agua. Bueno, da una idea de lo que sucedió ahí. Y ya digo además que muchos de ellos, con la curiosidad de acercarse, vino el tsunami y se los llevó. Bien, yo de los libros que he visto por ahí, manejado en internet o leyendo y tal, del que he cogido esos gráficos y que a mí me parece más serio, es este de aquí, que fue editado por el Ministerio. Cuando hay un Ministerio, de Martínez Solares, que pone ahí los efectos en España del terremoto en Lisboa. Editado el Ministerio de Fomento, Instituto Geográfico, en 2001. Bueno, yo lo pongo ahí, con libro más serio, del que he cogido yo esos datos. Y este señor, más bien, es moderado en los datos, no exagerado en lo que dice, ¿eh? Bien, cuando sucede eso, el rey en España era Fernando VI. Fernando VI estaba en el Escorial cuando sucedió el terremoto. Lógicamente, no del terremoto, quizás llegan noticias, y se marcha a Madrid a la corte, reúne allí al gobierno, y es cuando decide mandar a los que por ahí a más de 1.000 ciudades y pueblos importantes de toda España, que cada uno le contestase a unas preguntas, concretamente 8, pero habremos, sobre qué había sentido que había ocurrido para un poco evaluar los años, ¿de acuerdo? Bien, os traigo ahí simplemente del año siguiente, 56, cuando también
lo que recoge rojo la Academia de Historia de España. Dice ahí nuestro glorioso monarca, pues luego ahí seguiría ensalzándolo, ¿verdad? Previno cuidadosamente que no quedase confundido o disperso un acontecimiento tan memorable como el 1 de noviembre de 75. Fue sin disputa este terremoto, por lo universal, por lo violento, por lo durable y repetido, de los más señalados que se sepa haya aparecido el hombre. Acordarán por muchos años triste efecto las ruinas, destrozos y desgracias de los edificios, de los pueblos, de las familias, serán estas memorias, fiel testimonio de la verdad. Se ha escrito de la Real Academia Española. Y estas son las preguntas que mandó el rey. Bueno, realmente las ordena, los reyes realmente ordenan, ¿no? Aquí entonces el gobernador de Castilla, del Consejo de Castilla, que a la sazón era un obispo, ¿no? Porque era raro en aquella época, el obispo de Cartagena, ¿eh? Y ese señor obispo, por orden del rey, manda una carta a todas las capitales de provincia, principales de pueblo, de toda España, en la cual le pregunta estas cuestiones, que todos van a contestar más o menos. Dice, se sintió el terremoto, la mandó esa carta, es interesante la fecha, con lo que veremos después, porque veremos algunas contestaciones antes de que le llegue la carta del rey, por propia iniciativa, es gente que manda sus noticias, y luego la mayoría que contesta, realmente ya por el 20, 20 y tanto, pues van contestando. ¿De acuerdo? Bien, dice ahí, se sintió el terremoto, tal, ¿a qué hora? Ya digo yo que varía de unos a otros, pero entre las 9 y las 10 todos, ¿vale? La mayoría en torno a las 9 y media, aquí dice 9:45. ¿Qué tiempo duró? Ahí la mayoría está entre los 6 y 8 minutos. A todo el mundo que es muy raro. Aquí el alcalde de Corea dice 9, poco más. ¿No? ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos? Ahora, esto de fuentes y ríos también es muy tal. Ellos hablan de como fenómeno que se vea venir, que antes de suceder las aguas no sé qué, que salía agua en los ríos, que cogía tal. Bueno, fenómenos por ahí un poco raros, ¿no? ¿Qué ruinas o perjuicios han ocasionado en las fábricas y en los edificios, verdad? Si han resultado muertes o heridas, personas, animales. ¿Ocurrió otra cosa notable? ¿Hubo señales que lo anunciasen? Bueno, aquí, esto ocurrió cosa notable, pues también hay por ahí muchas anécdotas. Hay mucho espabilado que después que ha pasado el terremoto ya, pues se inventa, ¿no? Pues sí, uno se oso. Decía que iba a venir una constelación, otro que no sé qué, otro que no sé qué. Bueno, cosas de ese tipo. Y la nota que pongo ahí es un añadido mío, que no se pregunta el maremoto, pero en fin, las ciudades de la costa hacen referencia constantemente. Todas estas ciudades españolas que hemos visto hablan más que del terremoto, del maremoto. En cuanto a las referencias a Coria, mirad, vamos a ver dos partes. Primero, cosas que dicen de Coria otras localidades a las cuales les ha llegado la noticia de lo que aquí ha ocurrido. ¿Vale? Y luego veremos lo que contesta Coria. Coria contesta por dos partes. Por una parte, el obispo, que se adelanta de carta real, ha escrito antes diciendo que mucho que había padecido. Y por otra parte, el alcalde, que contesta ya al cuestionario. ¿Vale? Bueno, pues ahí, esto del Archivo Histórico Nacional, el legajo 3173. En este legajo están todas las contestaciones que dan las poblaciones de Extremadura. He escrito el legajo, todo esto se contiene este legajo. Y ahí, y yo, rescatando ahí, las ciudades, fijaos ahí, Alcántara, Badajoz, Rodrigo, Plasencia y Zafra, hay referencias y menciones a lo ocurrido en Coria como algo extraordinario. Si no solamente ya, aunque no hubiera dicho nada Coria, hubiéramos sabido que ha ocurrido algo por lo que dicen otras. ¿Vale? Vamos a ver todas, un poquitín, menos Zafra, que la he eliminado por no alargar esto demasiado. Pero en definitiva, todas dicen poco más o menos lo mismo. Mirar Alcántara, la fecha es 20 de noviembre, es decir, que ya ha recibido la petición real de que conteste. Y tras hablar de las consecuencias de Alcántara, en el párrafo final es lo siguiente. Bueno, el prior del convento de San Benito, el que habla ahí, San Benito de Alcántara, esto lo conocéis, de la orden de Alcántara y demás, ¿no? Y se hizo llamar al arquitecto vecino de Broza, el cual dijo, antes de que seguir, vecino de Broza, lo siguiente. Veremos que dos vecinos de Brozas, que eran arquitectos o alarifes en aquel momento, fueron llamados aquí a Coria para evaluar los daños de la catedral, concretamente el 5 de noviembre, sucedía el día 1, el día 5. Y después de venir aquí, pues fueron llamados también a Alcántara. Con lo cual ya cuentan a Alcántara lo que ha visto en Coria, ¿de acuerdo? Bueno, pues dice ahí, en la provincia de Extremadura, bueno, otro inciso pequeño, cuando vamos de ahí provincia de Extremadura, cuando salga provincia o un texto, pensar, piensen ustedes, en toda Extremadura. Extremadura era una única provincia en ese momento. Primera vez que separan Extremadura en dos provincias, como las actuales, Cáceres y Badajoz,
1822, la reforma del trienio liberal, la reforma administrativa, aunque luego no es oficial hasta 1833, la reforma de Javier de Burgos, que en otros sitios tuvo pequeños retoques, aquí apenas nos afectó, ¿eh? Bueno, por tanto, cuando habla de la provincia, hablamos de Extremadura. Bueno, pues en la provincia de Extremadura, ningún pueblo había padecido mayores daños que esta, se refiere a Alcántara. Alcántara ha padecido bastante, algunos conventos, algunas iglesias, y también como anécdota os digo que dice en el Quijote de Alcántara, y el puente romano no ha sufrido daño. Es decir, también hablan del puente romano, ¿no? Pero hay que ser duradero. ¿Vale? En la provincia de Extremadura, ningún pueblo había padecido mayores daños que esta, Alcántara, ¿no? Dice, y aún más que Alcántara, la ciudad de Coria, por la mala situación de los cimientos de su edificio. Sigue ahí hablando, dice, pues cayó la torre de la catedral de dicha ciudad, quedando muertas 20 personas vecinas de ella y 13 heridos de muerte. Esta da la noticia, le llega de 20 muertos y varios heridos, ¿eh? Vale, 13 heridos de muerte, dice ahí. Esta noticia se la llega, ya digo, el señor de Brozas, que va allí, que antes estuvo. Badajoz, veis más rápido porque si no, liamos mucho. Badajoz era la capital de Extremadura, de la provincia de Extremadura. Entonces el corregidor habla primero de la ciudad y después habla bastante general información de todo su territorio. ¿Vale? Bien, y lo primero que dice cuando habla de Extremadura, Coria, que es lo más grave que ha sucedido. Después de hablar de la ciudad de Badajoz, dice, en el continente de la provincia, es decir, toda la Extremadura, no se ha descubierto hasta ahora otra cosa que pavorosa inquietudes y turbación de la gente asustada, como es lógico, a excepción de lo que ha sido en la ciudad de Coria, contenida en los estados Duque de Alba y cuya iglesia catedral sabéis haberse sentido el gran terremoto en la misma hora citada, de ella hablaba antes de la hora, ¿no? El último cuerpo de la torre se desplomó, haciendo perecer en esta ruina 12 personas y 9 que salieron malheridos. Ahora aquí 12 y 9. Dice, cayó gran parte de piedra sobre la bóveda de la capilla mayor de Sagrario. Siempre hablaremos de las dos partes afectadas, la capilla mayor, el altar mayor, y la capilla del Sagrario, que es donde entramos a la izquierda, pequeñita, ya hablaremos más. A cuyo impulso dieron en tierra gran parte del crucero, quedando enterrada plata, ornamentos, curvaduras y retablo a capilla descompuesto, por fin, porque será el prejuicio. Dice, la ruina del Sagrario, que es lo que llamamos ahora la capilla Santísimo también, según entra, porque antes ahí esa capilla era del tabernáculo, se guardaban las sagradas formas y todo este tipo de cosas. Esa ruina del Sagrario, dice, llevó tres bóvedas y se cayeron, perpendiculares, ¿vale? Que había una sobre otra, y estando perpendicular a ella la media naranja de la torre, congregaron tanto material y ruinas entre todas que, aunque en fin, ha trabajado mucho operario para desembarazar el terreno, ni se ha descubierto sagrario ni 6 personas que se echan de menos. ¿Vale? Bueno, ahí habrá más veces la capilla sagrario. Imaginaos que se cayó la media naranja, la linterna, y que en esa linterna estaba como está ahora la campana del reloj. ¿De acuerdo? Yo no sé, no he visto ningún dato sobre cuánto pesaba la campana del reloj antiguo. Me imagino que sería parecida a la actual. La actual la veremos. La actual pesa 579 kilos. Entonces, imaginaos desde lo alto, a plomo, lo que sería eso. Rompió las tres bóvedas y todo lo que trajo consigo. ¿Vale? Entonces, quedó absolutamente llena de escombros la capilla del Sagrario Santísimo. Y bueno, veremos luego algún dato más sobre. Y no se había descubierto el Sagrario y tal. Os adelanto, por ejemplo, que por si se me olvida luego. El Sagrario lo descubre el día 8 de noviembre. Tuvieron ahí trabajando todo lo que podían. Siempre se quejaban de que, como tiene un espacio reducido, no se podía llevar muchos operarios, que no podían trabajar, como lo estaban unos a otros, ¿de acuerdo? Para que se comprara aquello. Bueno, pues hasta el día 8 no encuentra el Sagrario. Y las personas que allí quedaron sepultadas, hasta el día 15 y 16 no las encontraron. Porque primero, ya veremos, el objetivo era recuperar el Sagrario. ¿De acuerdo? Todos veremos cómo es. Bien, Ciudad Rodrigo, ves que también dice algo por ahí. El alcalde Ciudad Rodrigo, en la fecha 5 de noviembre, este por propia iniciativa, motu propio, como ahí, propia iniciativa, ¿verdad? Se dirige para hablar. Y dice ahí, después de hablar de sus diócesis y demás, bueno, bien, ruinas y desgracias en los espacios de Rodrigo. Dice, sin embargo, de las inmediaciones se dicen por ciertas vidas, aunque mayores en la ciudad de Coria, donde según seguras noticias, la torre de la catedral y capilla mayor llamada de los curas que se arruinó hizo perecer el crecido número de gente de ambos sexos. Pero veis que ahí también han llegado las noticias el día 5 de noviembre, ¿no? La época que estamos fue muy rápido para que tuvieran ya noticias de Coria. O sea que fue algo excepcional. Bueno, Plasencia, también habla de la ciudad de Plasencia, que no hubo grandes cosas, habló, en fin, el susto que hay. Y dice así luego,
no fue así la ciudad de Coria, habiendo informado a su corregidor, que es de este partido, este es el alcalde de Plasencia, el de Coria ya parece que le ha escrito y le ha comentado lo que aquí había pasado. ¿Eh? Y ahora anda viendo lo mismo. El último tablado de torres se componía de dos medias naranjas, una sobre otra, y grandillas alrededor de las pirámides. Bueno, bóveda, capilla, medio sagrario, pues amenazando ruinas, todo lo mismo de ahí. Dice, caía el cuarto brillante debajo del reloj. Las ruinas de la torre cayeron al lado de la puerta principal, que resultaron muertas 9 personas inmediatamente, 3 malheridas que murieron pocas horas después, es decir, 12 personas muertas, gravemente lastimadas 11 y algunas más sepultadas en la broza de las ruinas, del sagrario que quedaron ahí sepultado. Hay un detalle aquí, cuando habla de la media naranja, el último tramo de la torre componía de 2 medias naranjas. Luego, viendo por ahí algunos documentos de don Faustino en el libro que hablaremos de él, me da a entender, no lo pone claramente, que la antigua cúpula de la catedral que se cayó era una cúpula sobre otra, 2 medias naranjas. Como hay en muchos sitios a nivel del Renacimiento y Barroco, muchas iglesias, ven ustedes por ahí, cuando van de turismo, que han ido a Florencia, la catedral de Florencia tiene una doble bóveda. Y tú subes entre una y otra, asciendes arriba del entero. Cuando vamos a San Pedro del Vaticano, esta es conocida, tiene un mirador en la linterna, tú subes entre las bóvedas, ¿vale? Bueno, pues esta de Coria, cuando hay entre dos, tendría dos antes de caer, ¿vale? Bien, luego veremos, por si acaso más adelante, o se nos olvida, luego, como eso era de piedra, de mucho peso, todo eso cae debajo de la reserva grave, eso llega a Santa Rosa, Santa Ruiz. Luego se va a sustituir con una mucho más simple, de ladrillo, más ligera, más usada. Y probablemente, yo creo que la anterior, no lo sé, no tengo datos exactos, probablemente sería un poquitín más alta, porque tenía mucho más diámetro. Tenemos como algún documento de Faustino, porque no lo voy a poner ahí, hablan los que llaman para hacer la media naranja nueva, de que era conveniente retraer, es decir, que es una vara en todo, porque es el alrededor, ¿no? Un diferente de la, por lo tanto, mucho más pequeño. Bueno, luego vamos a una foto y iremos a algo más. En cuanto a las respuestas de Coria, mirad, antes de empezar, ya os he dicho que hay respuestas, conserva el archivo, lo que manda el obispo y la información que manda la Rosa. La del obispo está antes de llegar de que le se la pida, ¿de acuerdo? La del alcalde, el obispo creo que es el día 7, sí, 7 de noviembre. La del alcalde es el 27, 20 días después. Bueno, leyendo así las dos, yo no hay una gran diferencia entre ellos, ¿vale? Porque dice lo mismo. Bueno, ¿cómo lo dice? La del obispo es mucho más emotiva, más dramática, parece que es algo suyo, lo mismo. También está más cercano en tiempo, porque está ahí las ruinas. La del alcalde ya es el 27 y es más fría, más distante. El alcalde lo que hace es enumerar los daños que ha habido, ¿no? El daño mora no sé cuánto, se cayó la rejería. Sí, esto es mucho más, ¿de acuerdo? Y más directo, y más larga también la del obispo. Bien, lo primero también del obispo resulta, lo que he dicho antes, la gran insistencia que pone en recuperar el sagrario. Ese es su gran objetivo. Y parece una crítica, y que las personas pues, las menos, ¿vale? En ese momento. Pero él lo vive de primera mano, ¿vale? Bueno, pues dice ahí, esto está, bueno, extraído trozos, ahí lo que está entre comillas, pues lógicamente extraído del texto original, lo otro, pues lo pongo por resumir, Dice ahí el obispo tiene tres documentos, el primero es una carta, más breve, personal, los otros dos son los dos documentos donde explica todo lo que ha ocurrido, bastante largo. Dice ahí, se ha procurado en lo espiritual y temporal de las providencias, es decir, las medidas correspondientes, y lo que más instamos, lo que más insiste, en sacar cuanto antes a su majestad sacramentada. Lo que se hubiera conseguido si hubiese instalado la capilla más trabajadores, en un espacio reducido y que no se puede trabajar más rápido. Más adelante, otro párrafo dice, no hay iglesia proporcionada donde se puedan celebrar los oficios de la catedral. Hoy se están haciendo en la iglesia de un convento de monjas muy reducida. Y pongo ya ahí que después pasa a Santiago y la protesta que ocurre. En definitiva, al principio habilitan la iglesia del convento de monjas para hacer allí las misas y las reuniones, los oficios y demás, ¿vale? Después aquello se hace pequeño y se mudan a Santiago. Y ahí en Santiago hay algunos documentos por ahí como las dignidades eclesiásticas, algunas dignidades eclesiásticas se quejan amargamente al obispo y ponen bastante mal a la iglesia. Yo no sé si está tan malo, en aquella época estaba mal. Dice que hay mucha humedad, dice que tenía teja vana y por lo tanto en verano hacía calor, en invierno frío, en fin,
se queja de eso, ¿eh? Pero la traslada a Santiago durante un tiempo. Por si no lo tengo por ahí y no me sale. En la catedral no volvió a haber el altar mayor, me refiero, de la catedral. El altar mayor de la catedral, la capilla mayor, no volvió a haber ceremonias religiosas hasta que fue el 26 de octubre del 59. ¿Vale? En 54 años, ¿de acuerdo? Hasta que volvieron a poder decir misa y esos otros 4 años estuvieron en las monjas y en Santiago. Bueno, dice ahí, dice, no hay que ser proporcional, ya hemos dicho, dice, a la carta se le apuntan dos documentos donde se detalla su pedido. Y dice ahí, el día de todos los santos por la mañana se llama el cabildo de esta santa iglesia de Coria celebrando oficio civil. Habla ahí de cuándo sucedió, bueno, seguiría hablando. Dice ahí, con asistencia de lo más del pueblo. Esa frase es la que toman generalmente cualquier comentarista para decir que estaba la iglesia llena, que la mayoría del pueblo estaba allí. ¿De acuerdo? Bien, y luego ya ahí yo, por no poner tanto, pues pongo mi puño, a las 9:45 comenzó a temblar toda la iglesia, cayeron piedras de la bóveda. Se arrojaron precipitadamente la puerta principal, dañaron su mayor ruina. Bueno, la última, sabéis que empieza a caer, la gente, pues el miedo que hay a ello, intentan salir precipitadamente, salen al atrio y allí es cuando cuenta su mayor ruina, cuando empieza a derrumbarse la torre y cuando mueren esos 12 o 13 que aparecen por ahí. ¿De acuerdo? También otra cuenta, además, no me he cogido ahí, que afortunadamente, por el empuje de la gente, se cerraron las puertas y no pudieron salir más, y aparte gente de fuera que decía o chillaba, en fin, el peligro que se avecinaba. ¿De acuerdo? O sea, que pudo ser mayor la catástrofe. Sigue ahí hablando esto del obispo. La capilla de Santísimo cayó perpendicularmente la linterna con la campana del reloj. Veis la linterna arriba y la campana que cae perpendicularmente al suelo. Por tanto, rompe esas tres bóvedas que hablábamos antes. Bueno, y cae el pavimento a la capilla. Dice, cogiendo debajo hasta 6 personas de esta ciudad que se echan de menos. Se presume haber alguna de fuera. Lo que no se ha podido averiguar con lo que se ha desmontado toda la capilla, etc. 6 personas son las que se encontraban luego entre los escombros, ya digo, el día 15 y 16, en la capilla de Santísimo. La bóveda de la capilla mayor se dio de golpe, se arruinó enteramente sin lesión de persona alguna. Bueno, yo pongo ahí que se refugiaron rápidamente a la sacristía, los que estaban celebrando y los que estaban en la capilla mayor, en el momento que cae una piedra, se refugian a la sacristía. Cuenta ahí también que allí todos se prepararon para un bien morir, estaban rezando ante todo, bueno, por el temor típico, hubo algún lastimado, pero no hubo ninguna desgracia. La mayor parte, sigue ahí, de la media naranja, cayó a la puerta principal, donde salieron perecieron 13 personas al golpe de la ruina. Esta es la información del obispo, que perecieron 13 personas a la salida, al atrio, ¿de acuerdo? Parte de la media naranja cayó a la capilla mayor y la mayor parte hacia el exterior, en el atrio, en dirección a donde está el palacio episcopal. Bueno, debo decir, el obispo se hallaba con su familia, bueno, el obispo, ya me había oído, el obispo estaba celebrando, no, el obispo no estaba celebrando, el obispo estaba en su palacio. En la misa esa, veremos, era concelebrada y había 3 sacerdotes celebrando la misa, aparte de otros acompañando. Y la presidía la ceremonia el secretario del obispo, concretamente. El obispo estaba con su familia en el palacio y no sufrió daño, aunque también el palacio sufrió un pequeño daño, pero muy poco. Bueno, ahí dice, el obispo se hallaba en su familia para celebrar, padeció daño en su cocina. Dice, las casas también quedaron muy destrozadas. Se habla, luego después hay un documento de como unas 30 casas un poco destrozadas aquí en Coria, pero la mayoría de ellas eran casas, dice también, abandonadas, así que no había, y no hubo peligro. En la capilla Santísimo dice, fue tanta la cantidad de piedra y madera que cayó en la capilla, que subió 7 varas de alto. Y sigue ahí, y se sacaron más de 300 carros de la ruina, como hay dificultades por lo reducido. La vara castellana son 83 centímetros, o era 83 centímetros, multiplicando, yo porque lo he hecho, por eso lo sé, 5,61 metros. Quiere decir, más de 5 metros y medio de escombros, lo de Santísimo, todo lo que cayó de arriba, ¿de acuerdo? Bien, y sacarse más de 300 carros, pues sabéis un poco la magnitud de aquello. Bien, luego ya, dice ahí, se descubrió el sagrario, ya os he dicho que se descubrió el sagrario, y las plataformas aparecieron intactas. Concretamente el día 8 por la tarde, el día 8 de noviembre, llega la noticia, estaba en otra parte, de que había aparecido el sagrario. Ya fueron allí, aparte que aquellos iban también de tabernáculo, ahí tenían más algunas reliquias y alhajas y demás, y algunas estaban, pues, lógicamente estropeadas y tal.
y dice que milagrosamente, como y tal, que las sagradas formas estaban en tal. No le he puesto más cosas ahí, porque he visto hablar de más cosas, también destaca, ya porque se llama Camilla, y como dentro de este ambiente donde todo el mundo huye, pues siempre hay algún héroe, ¿verdad? Y él habla ahí de dos jesuitas, que estaban invitados en Coria por el obispo, y habla de dos franciscanos, que estuvieron entre los escombros y sacando gente de la gente y que salvaron más de uno, ¿de acuerdo? Bueno, la contestación del alcalde, este ya es el 27 de noviembre, por tanto ya había pasado tiempo, no pongo casi nada ahí porque repite lo mismo, que se tropeó gran parte del altar mayor, del retablo, perdón, del altar mayor, de la rejería, de los púlpitos, de las heces, esos que hay a ambos lados, de rejería, ya sabéis, de hierro. Eso que pasa. Son las 9:45, es la hora que da el alcalde. Dice, se oyó un ruido asimilado al que causa el rodaje en el coche, por el espacio de 8 o 9 minutos. Ya digo, la mayoría de la gente da 6, 7, Dice 8 o 9 minutos. Rodaje de coche se entiende que sería pues, de las ruedas de hierro y de empedrado lo que hacían, ¿no? Bueno, habla ahí. Que desplomó la torre de la catedral, que debería causar ruinas de la Capilla Mayor Santísima, lo de siempre. Retablo y quedaron deshechos los de la capilla del Sagrario y quedaron solamente deshechos los retablos que había allí, lógicamente. También, bueno, rejas, púlpitos, ese, un órgano pequeño, entonces se van a tratar muchas alhajas, sigue ahí con los daños, hace una relación extensa de daño. Y después dice al final, al resultado de las empezadas ruinas, eso es textual, ¿no? Muertos hasta este día, 27 de noviembre, 21 personas, entre hombres, niños y mujeres, de las cuales se hallaba una embarazada. Bueno, esa es la cifra que se toma como oficial, 21 fallecidos en Coria. ¿Vale? Luego dice, y otras muchas las lastimadas. Y entre poco ahí en paréntesis, entre ella el alcalde, porque él cuenta por ahí en medio, el alcalde sí estaba en misa del oficio divino, y cuenta que estaba en la capilla mayor, y que cayó una piedra que le rozó, y se pone ahí un poco como héroe, que le rozó y lastimó un brazo, ¿no? Por tanto estaba lastimado, como víctima ahí, un poco pequeña, la colateral, ¿no? Y luego también dice ahí el Palacio del Duque de Alba se estimaron los daños de 16.800 reales, ruinas en casas abandonadas, en mal estado, en fin, que no hubo tal daño. También habla de eso del Duque de Alba. Los daños que cuando habla el obispo, dice así en estimaciones, por esos señores de Brozas que vienen a evaluar los daños, que necesitará la catedral más de 1,5 millones de reales para restaurarla completamente, para recuperarla. Más de 1,5 millones de reales, hablando de una cifra exorbitante, para aquella época. Así que tuvo grandes dificultades para hacerlo. Bien, luego hablando de libros de aquí, y de cómo hago una referencia, este es un libro que conocéis muchos de vosotros, de don Faustino, que escribió en el año 99, se publicó el Ayuntamiento, los temas paulienses, terremotos y la catedral de Coria. Veis ahí con las vicisitudes del Cabildo, en sus títulos, 1755-59. Este libro, perdón, don Faustino, sin duda alguna este hombre tuvo mucha paciencia, mucho trabajo y también cierta sabiduría paleográfica, porque los documentos esos no son nada fáciles de transcribir, ¿de acuerdo? A mí me parece que él recoge todas las actas capitulares, las reuniones del cabildo era como el consejo del obispo que se reunían y tomaban las decisiones, ¿vale? Recoge en unas actas, ¿vale? Y esas actas son las que él transcribe, actas capitulares en esos años del 55-59. Y aparte de esas actas capitulares, también transcribe 41 documentos complementarios. Documentos complementarios donde nos hablan, por si viene alguien, o algunos pares de obras, o algunas estimaciones, o arquitectos, ¿vale? Ese tipo de historia. Bueno, que es un libro que sirve para cualquiera que quiera ver los efectos que tuvo el terremoto en la catedral, tiene muchísimo. Yo, por decirle algún pero al libro, creo que se le puede sacar mucho más resultado porque tiene muchos datos para poder hablar de ellos, ¿no? Muchas veces da el documento y, bueno, pasa a otro. Pero es, lógicamente, que nos sirve como referencia muchísimo. Bueno, y en ese libro, por ejemplo, las páginas 27-28, yo solamente cogí ahí nada, un poquito, se ve la crónica del secretario del Cabildo. El mismo día que sucede, tarde, el secretario del Cabildo Carnadice estaba preocupado por recuperar las actas, para que no se robaran, no se perdieran, y entra a la catedral, y es el primero que nos da una crónica de cómo ve el panorama que ve. Una crónica, pues se pone en crónica emocionada
secretario del cabildo. Y pongo yo que es algo espontáneo, porque efectivamente, como va haciendo las cosas, como va asistiendo, ¿no? Nos dice ahí en 1.975, dice, al principio hace el Evangelio de la Misa, la festividad de todos los santos, y ya hoy te pongo ahí yo, es cuando nos habla de que había tres sacerdotes, quiénes eran, quiénes estaban, todas esas historias, dice, arruinó gran parte de su dosa torre, cayendo con ella la campana del reloj, siempre se insiste, campana del reloj que, cae, que estaba en la linterna vertical. Dice, de las ruinas quedaron muertas el alma de 20 personas, está hablando el mismo día, ¿no? Muchas heridas de muerte que sobrevino a los más de ellos y otras quedaron impedidas. Destrozó la parte superior de un magnífico retablo nuevo, el retablo hacía unos años que había terminado, es una pena, y se dañó bastante la parte superior. También destrozó rejerías, púlpito, alhaja, etc. Y bueno, estoy presente a las ruinas, lo mismo García. Bueno, da una crónica del momento. Una foto sobre lo que causó el seísmo, que ahora hay en el libro, que por ejemplo habla, se quebrantó el brocal del pozo del claustro, que es la foto que tenéis ahí. Quebrantar en el sentido de, es cuando algo se rompe, hay un golpe seco y violento que quiebra algo y que no lo desplaza, ¿vale? En ese sentido es lo que habláis. Se ve ahí desperfecto, por ahí se ve, y en la otra parte se ve más, una hendidura de arriba abajo ahí. Lo que está señalado es la fecha 1620, porque pone el brocal, fecha del brocal. Este es el pozo del claustro, por tanto, quebrantó el brocal del pozo. Entre otras cosas, esta es la bóveda de la capilla mayor. Y esta capilla mayor tuvo que reconstruirla, casi total. Bueno, lógicamente, una de las cosas que tiene la catedral es que los elementos de soporte son los dos muros exteriores, no tiene pilares en el medio, y eso hace que tenga mucha luz, mucho espacio de un lugar a otro, y por tanto sea difícil mantener la bóveda, uno de los grandes problemas que ha tenido siempre la catedral de Coria. Por tanto, relativamente frágil. Cuando aquí caen de esta parte que está la torre, las grandes piedras de la torre, rompe, caen aquí, empiezan a caer piezas de la bóveda, ¿vale? Y queda absolutamente mal. La parte más dañada, lógicamente, es el centro, donde está la clave central ahí, porque es la parte que está más alejado de los apoyos, que es más fina. Bueno, pues ahí en esa parte central, que es la clave central, lo que vemos cuando uno va a la catedral y mira hacia el techo, la bóveda, pues ve ahí una especie de corona, un poco de color más dorado, ¿vale? Y se ve alguna rayita por ahí, parece, que uno ve, pero no ve absolutamente nada, qué es lo que pone. Si vamos con un objetivo, lo que nos pone es eso, esa es la clave central de la capilla mayor de Coria. Y ahí, por si no tuviéramos documentos, pues nos da a entender que sucedió algo, que sucedió un terremoto. Pone alrededor el temblor de Ribome en Tecesor, año de 1655, lo veis ahí, si lo logran leer, el temblor de la deira ahí incluida, derribó a mi antecesor, en el conjunto, año de 1575. Es decir que si... 75, sí. Que aunque no tuviéramos documentos escritos, pues podíamos saber que ahí había ocurrido algo, que había ocurrido un terremoto. Bueno, otros daños ahí que vemos en la foto es el balcón de la reliquia, la crestería, la parte superior, una crestería plateresca, ¿no? Muy preciosa, veis cómo está aquí, bien, en esa parte, está caída de trozos también que cayeron de la torre, tanto ahí. La crestería plateresca del balcón de la reliquia. Y otra parte es lo de la torre. Toda esta zona da a entender que es lo que se cayó. Toda la media naranja, la linterna que había antes, la veleta. Todo esto cayó perpendicularmente abajo que estaría la capilla del Sagrario, del Santísimo. Aquí ya que tenemos esta foto es lo que decía antes. La bóveda anterior ocupaba... La torre tiene una planta cuadrada, perfectamente cuadrada, ¿vale? Y la bóveda era un círculo inscrito en un cuadrado, ¿no? Aquello que hacíamos mucho nosotros para ir al dibujo técnico, ahora ya colorean más y de esto saben menos, pero entonces hacíamos así, inscribir un círculo en un cuadrado, ¿vale? Que es decir, el círculo estaba a tope los lados. Esta bóveda actual, hemos subido ahí, así con Juan, hace unos 20 días, así que puede subir cualquiera, si he subido yo, ¿no? Ve uno que hoy día puedes andar alrededor perfectamente de la media naranja porque la base de la media naranja no llega al lado. Y eso luego viendo documentos ahí, los documentos añadidos,
pone que era conveniente retraer una vara, lo que era la anterior. O sea que es más pequeña y si tiene menos base, intuyo yo, no sé, tendría menos altura probablemente. Con eso lo que consigue, aligerar muchísimo, tirar mucho peso. Ya no son dos, es una y además, piedra de la tierra. ¿Vale? Y luego esto se va a hacer, lo habremos perdido en el 58, y luego ya lo último que se hace es añadirla al año siguiente ese empizarrado, ¿vale? Ese empizarrado que recubre toda la media naranja, ¿vale? Bueno, el empizarrado ese, esa forma de escama, recordará muchos de ustedes esa tradición de toda esta zona del oeste español, de Toro, Zamora, la catedral de Castapanca, la catedral de Trasencia, que tiene ese tipo de escama. Bueno. Sigo ahí. Estos son otros desperfectos. Este de aquí es mirando la fachada, la parte sur, mirando al sur, a la zona del río. Se ve ahí toda esa baranda que cayó. Hay otro trozo aquí que no se ve, que también caería y sigue estando ahí sin arreglar. Aquí en cambio vemos que está esta foto, es de eso, de hace 20 días, que ahí se ve la huella de que eso está reconstruido ahora, que esta última obra que ha habido. Se ve perfectamente. ¿Vale? Y esto de aquí es la hendidura. Que está en la parte del testero, en la parte la parte del testero de la catedral, que hemos tenido hasta antes de esta obra que ha habido hace poco. Bueno, esta fotografía de la hendidura es Fotoestudio Carpi, lo cual agradecemos porque siempre facilita material cada vez que se lo pide. Bueno, pues esto de aquí es la hendidura que teníamos y que ha desaparecido hace poco, y fue consecuencia del terremoto. Esta imagen de aquí es lo de la campana, del reloj, esta es la actual, tenemos el anterior, lógicamente. Datos, solamente decir, ahí los datos, peso aproximado, 579 kilos. Aun suponiendo que la anterior pesase menos, que a lo mejor incluso pesaba más, tocamos 500 kilos, una barbaridad caer en vertical. Bien, y luego, si logran ver aquí, ahí pone terremotos. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Terremotos, bien. Es que alrededor pone la siguiente inscripción, pone San Emigio me llamo y llamo contra terremotos, 1758, es decir que la campana se puso en el año 58, San Emigio, me llamo San Emigio, fue un obispo italiano de Ascoli creo que era, y decían que era protector contra los terremotos. Pero ¿sabe usted que toda la época medieval, incluso todos los santos protegían de algo? O sea, la madre tiene un santo protección, ¿no? Entonces San Emigio es uno de los variados que era sobre los terremotos. Yo cuando hablo de esto de protectores, de todo, pues hacía la vista, la garganta, e incluso hasta el dolor de muelas tenía un santo protector, ¿no? Santa Polonia, la que protectora del dolor de muelas. Había que invocarla. Bueno, pues ven aquí la inscripción, lo mismo que vimos la clave, cómo se nota que aquí pone San Emigio que me llamo y llamo contra terremotos para proteger. Esta es, donde estaría el plano de la torre de la catedral. Y ahí sería eso, la linterna en el centro, ahí estaría la campana, que caería vertical. Bueno, levantando un mito, no voy a enrollar, porque usted todo el mundo lo sabe ya, lo de siempre del río, que si el terremoto afectó al río aquí o no, pudo afectar o ayudar, pero el río ya hacía mucho tiempo que se había ido. He cogido ahí una cita del catastro de Senada, que es del año 53, dos años antes del terremoto. Y ves ahí cuando le pregunta, la pregunta 29 del catastro, en el folio 21, cuando le preguntan a Coria qué tiene, empieza a decir las propiedades que tiene, dice, una barca en el río Aragón que provee el cabildo, con el litigio con el señor de la ciudad. Y dice luego de la barca, si la barca ya existía, una puente contigua a dicha ciudad por donde antiguamente se conoce pasó el río Aragón y por cuya razón y ser inservible ya la produce. Dice antiguamente, ya ni se acordaban de que había pasado por ahí. Probablemente, según ya sabemos y por otro documento, desde el año el otoño invierno, 1646-47, ya hacía 100 años, ¿verdad?, el río se había desviado. Se está sacando el archivo histórico provincial, en fin, del consistorio de Coria, como habla ahí de que el río se desvió hace ya mucho tiempo, y fuera de las causas de la caída. Acuerdo urgente del Cabildo, voy a pasar rápido porque voy mal de tiempo, lo de siempre. Ya. He sacado alguno de los que pone ahí don Faustino, como bien, traslado de la reliquia al convento religioso por posible saqueo, traslado y ahí con el recogimiento de la catedral por los maestros de Broza, lo ven ahí, los maestros de Broza que hemos dicho antes, las piezas del retablo se dañaron y las llevan al Palacio Duque de Alba a recuperarla.
Aquí esto está, bueno, aquí la instalación de andamio para levantar la tabla mayor, apoyo de la capilla, en fin, reconstrucción de la torre, después lo acabamos en el año 57. La torre, hablan ahí, dice, ¿sería conveniente reformar o retocar con posible pérdida? Dice, desde los arcos de las campanas, ¿sí? A partir de los arcos de las campanas más o menos reconstruirlo. Y luego, construcción de la media naranja en el 58 y el pizarrado, una especie de escama que pone 59. Cuando se acuerda realizar ese tipo de obras. Eso va acuerdo urgente. Bueno, esta es la famosa capilla del Santísimo, antiguamente el Sagrario, que tiene una única entrada, que es pequeña, y por tanto era difícil sacar ahí todos los escombros y todas las personas que estaban ahí. La capilla del Santísimo. Y en esa capilla del Santísimo, bueno, aquí es donde había otro retablo que era el tabernáculo, y dos pequeñitos ambos lados que hoy día son de obra. ¿Vale? Y en esos de obra que hay ambos lados, a la izquierda, está esta imagen. Ese es San Francisco de Borja. Si los italianos tenían a San Emilio, San Francisco de Borja, entre otras cosas, era protector también contra terremotos para los españoles, ¿vale? Y ese San Francisco de Borja tiene una inscripción ahí a los pies, que no la leemos ahora. Y ahí tiene su símbolo, que veis que es una torre que está inclinada. ¿Veis la cúpula inclinada? Estamos hablando de terremotos. Si pasamos a esta imagen, ahí tiene lo que pone: haz tutela templi contra terremotos. Haz tutela templi, es decir, tutelar en el sentido de proteger, para la protección del templo contra terremotos. Si una vez que ha pasado, lógicamente ya ponen a alguien que nos proteja. Y aquí se ve como la imagen mejor de la torre, como está despedazándose y está ahí la cúpula cayéndose. Esto del Manuel Picasso de los 80 es que los retablos laterales, hasta final ya del 19, no se construyen, ¿de acuerdo? Y queda a un lado, el lateral pone esa inscripción, está puesto ahí, lo pueden ver ustedes. Antes se me ha pasado aquí, solamente. Veis el rosado de la catedral. Si uno va a la catedral también, todos ustedes, y es fácil observarlo, toda la catedral, todo el claustro, pues está con lápida funeraria, ¿no? Forma rectangular, todo. Excepto dos zonas. La Capilla Santísimo, que es ahí que tiene un enlosado diferente, muy moderno ya, ¿verdad? Y ese mismo enlosado, no tengo imagen, la Capilla Mayor. ¿Por qué? Porque esa parte de los enlosado se quebró absolutamente con la caída de la ruina y por tanto se quitaron ahí las lápidas y demás y se pusieron ese enlosado. A la capilla mayor hay algunas lápidas sepulcrales, pero ya bastante moderna. Es diferente totalmente al resto de la catedral. Bueno, pasamos ahí y vamos a los padecitos de Emporia. Mirad, antes de entrar alguna cosilla por ahí. Lógicamente uno ha oído hablar siempre de que moría, había muerto 20, 21 personas y que bueno, pues en algún sitio tiene que estar esa gente enterrada y por tanto inscrita. Por tanto lo que hice es ir al libro de difunto y aquí en Coria entonces había dos parroquias, una es Santa María y otra Santiago, ¿vale? Y por tanto si está ahí enterrado el libro de difunto debe constar, alguno que diga causa por el terremoto, que dice causa. Concretamente de la parroquia de Santa María. Bueno, decirle también que a pesar de que hay dos parroquias, aquí hay dos parroquias y luego la catedral de la Asunción. De manera que era como si dos familias viven bajo un mismo techo. Bajo el techo de la catedral había un edificio, pero había una parroquia que tenía sus propios funcionarios y demás, y sus propias funciones, y una catedral que hacía otras funciones, compartiendo un espacio. ¿Me explico? Vale. Eso que suponía un anacronismo histórico. Fue intentado quitar por Jope y Borra, no lo hizo por ahí, y luego ha estado casi hasta nuestros días. Hay un decreto episcopal de 1978, del que era entonces el obispo, que ya falleció unos años después, don Jesús Domínguez, sevillano, que aquí está cerrado en la concatedral Santa María del Carmen. ¿Vale? Por eso ellos dio un decreto de supresión de la parroquia de Santa María, porque no tenía sentido la parroquia y la catedral en el mismo lugar. Bueno, pues esa parroquia de Santa María, en el libro de difunto, el archivo diocesano, el archivo histórico diocesano de Cáceres, de esa fecha, entonces fui a buscar si había ahí algún fallecido. Y me encontré con que en este folio 483 y siguientes hay una relación seguida de 9 muertos que dice expresamente, lo vamos a ver, por el terremoto de Lisboa. 9 seguidas. La fecha no corresponde al día 1 de noviembre, cuando se inscribe. Imaginaos cómo estaba entonces la catedral. Porque ahí están mezclados los que fallecieron el día 1 y se enteraron inmediatamente y los que encontraron muertos el día 15 o el día 16, ¿de acuerdo? Alguno de ellos. Bueno, vemos alguno porque si no nos aburrimos ya
No sé cómo estáis de... Bueno, si os empezáis ya a mover, habría. Tenemos aquí un poquito. Mirad. Dice ahí, 483, dice, en la ciudad de Coria no voy a evitar las entradas y me limito a dar un dato, ¿eh? En la ciudad de Coria, 1 de noviembre de 1755, habiéndose arruinado la torre y capilla mayor de esta santa iglesia, se encontró sepultada entre sus ruinas, y pone ahí entre paréntesis, lo pone la inscripción, lo pongo yo, que fueron causadas de un terremoto que hubo mientras los divinos oficios por la mañana, a Julián Enríquez Colmenero, natural del pueblo de Villaza, obispado de Orense, Galicia, donde era esta señora, de edad 50 años, poco más o menos, eso casi lo pone a todos, poco más o menos, soy un poquito tenido, ¿eh? Vale, dice, mujer que fue de Francisco Sánchez Torres, natural de Torrefoncillo, y vecinos de esta ciudad, o sea, vivía en Coria, su marido de Torrefoncillo, que eso estaba aquí. Dice, no pudo recibir los santos sacramentos por haber muerto repentinamente, como la mayoría. Vale, vale. Dice, enterróse, por favor, enterróse en el campo de Nuestra Señora. Cuando habla del campo de Nuestra Señora, se refiere al campo de la Virgen Nuestra Señora del Rosario, que es el que está en el trascoro de la catedral. Es decir, esta gente que varios días después todavía está en la parte del altar con problemas, pero empiezan a enterrarse en el trascoro, desde el trascoro a lo que es la puerta del perdón, ¿vale? Esa zona. Entonces dice ahí, entonces el campo de Nuestra Señora, después de 15 o 16 días que pasaron, mientras se pudo encontrar el cadáver, esta es la que quedó ahí, la ruina, dispuso su marido que se le diese únicamente misa de tierra rezada, por la suma pobreza que tenía, y dos misas por penitencia mal cumplida. Bueno, hay varias cosas que vamos a ver que se repiten. Gente que no es de Coria, ¿eh? Y hay otra, bueno, gente que si es el día 1, todos se van a enterar a Santiago, la catedral está como está, y cuando pasan ya a partir del 15 y 16 de noviembre, empiezan a enterarse en la catedral, ¿vale? También hay otra cosa que se va a repetir más, que es lo de la pobreza de algunos de los que mueren, ¿vale? Lo dice ahí, y es por aquello que os dije al principio, de cómo a primeras horas de la mañana solía ir el pueblo llano más a misa, y la clase más pudiente es al final de la mañana, ¿eh? Vale, el siguiente pone ahí, en dicha ciudad, mes y año, es decir, a Coria, salió entre las ruinas de la torre y el atrio, este es del atrio, ¿eh? De la Santa Iglesia Catedral, Francisca Núñez Mora, soltera, natural de Conde Laguna, arzobispado de Toledo, hija legítima Martín Núñez, papa de Lugo, Francisca Ramos de la Villa Conde Laguna. Dice, era la difunta edad de 22 años, no pudo recibir santo sacramento, sigue ahí hablando, yo sé de sepultura el mismo día 1 de noviembre en Santiago, por no poder ser en esta santa iglesia a causa de referida desgracia. Todos los que hacen el día 1, pues se entierran en Santiago porque no se podía hacer en la catedral. Discurso a su hermano don Juan Núñez, presbítero y músico de Santa Iglesia, bueno, empieza ahí las misas, las novenas, etc. Por tanto, esta señora de 22 años era hermana de un presbítero de la catedral, por eso estaban aquí, ¿vale? El siguiente muerto resulta que es un hermano de esta, por tanto un hermano de... se tuvo mal día, ¿vale? Es el hermano anterior víctima. Dice, en dicha ciudad y en se encontró en la ruina de la torre, la capilla del Santísimo, y dice ahí, por si no lo sabemos, que está a la mano izquierda luego que se entra en la Santa Iglesia, o sea, que se entra realmente donde fue, a Gregorio Núñez de edad de 12 años. Se le dio sepultura en el claustro de la Santa Iglesia después de 15 días que pasaron mientras pudo sacarse el cadáver. Dispuso su hermano don Juan Núñez, tal, tal. ¿Ves ahí ahora la diferencia? La hermana fallece en el atrio, el mismo día uno es enterrada a Santiago, como todos los que se cogen ese día. Los que ya van más tarde, pues se entierran ya en la catedral, como este que se enterró en el claustro, ¿vale? Bueno, la siguiente es una criada de un canónigo. Y ahora ahí, dicha ciudad, se encontró en las ruinas de la torre a María Oliva, residente en esta ciudad, era el señor José Mendo, canónigo de esta santa iglesia. Y veis que esta señora me hace un poquitín de gracia, bueno, porque no se sabe nada cierto de ella. Lo único que dice cierto es que era criada del canónigo, ¿vale? Lo demás se dice, se supone. Dice ahí, criada del canónigo. Dice, natural, que había dicho que era, de la villa de Miranda del Castellar, obispado de Ciudad Rodrigo, se equivocaría, como digo, de Salamanca. Dice, y mujer que decía era, de Antonio Merced, natural, obispado de Oviedo, como para acumularlo en aquellos momentos, si lo viendo aquí, que quien dice haber fallecido, o sea, que decía que era viuda, que de su marido era tal, está. Y dice ahí luego,
murió a intestato, bueno, la expresión es a latina, es decir, sin testamentar, ¿vale? Murió sin dejar testamento. Y entonces el señor provisor, lo que dispuso ahí, dispuso en misa, y ven que lo que dispone, ¿eh? Y era una criada. Más de 104 misas comunes que se celebraron por su alma. Asimismo, 33 más comunes por indulgencia, y no en altar, en sitio cualquiera, en altar privilegiado. ¿Vale? Bueno, y no por donde fue enterrada. Dice, por razón de un quinto, el señor provisor además entregó a los herederos tal. Cuando alguien moría sin testamentar, como sucede ahora, pues la justicia es la que se encarga de decir quiénes son los herederos legítimos y qué le corresponde a cada uno. El señor provisor, el provisor era el que se encargaba de los aspectos jurídicos de la diócesis, era la mano derecha del obispo y actuaba muchas veces en su nombre. Entonces, probablemente dispuso del quinto, una quinta parte de esos bienes para misas y demás. Se supone que tendría muchos bienes, siendo criada era un poco raro, pero bien. Ahí sigo ahí con dos más. Difuntos de las ruinas a Manuel Capilla, también a Belmonte Valladolid, sepultado en la iglesia de Santiago, por no haber comodidad esa catedral. Y ahí Francisco Blanco, en la ruina de Santa Iglesia, dice, pudo recibir, este probablemente estaría moribundo, pudo recibir sacramento de penitencia de esta noción. 27 años, natural de Cilleros, y marido José Paparía, vecino de esta ciudad. Dice, en atención a su pobreza, la otra vez de pobreza, yo soy cultura en la iglesia parroquial de Santiago, el mismo día, 1 de noviembre. Como se practicó con los demás cuerpos que se hallaron entre las ruinas. Al principio todos a Santiago porque no había lugar catedral. Tengo que decir, aunque luego antes también saldrá, que entonces lo normal era cada uno pertenecía a una parroquia determinada, donde estaba inscrito, y por tanto allí es donde se debía enterrar. Aquí eso se va a alterar debido a las circunstancias especiales, y luego pongo por ahí como el señor obispo, una de las varias diligencias que hay en los libros, como diciendo que eso, en fin, es lo autorizado y que lo tenga en cuenta juez alguno, si hay y tal, ¿no? Esa situación. Vale. Luego siguió ahí Andrés Corsinos, el otro, es un seis de la Santa Iglesia Catedral de 13 años de edad, ¿verdad? Fue sepultado en Santiago. Los que cantaban, ¿no? Los niños cantores, ¿de acuerdo? Se decía seis porque se iban a ser seis, 12 años de edad. Y la siguiente ahí, Juan Amovariño, dice, señor difunta en las ruinas y por eso no puede recibir sacramentos, Juan Amovariño, de edad 55 años, un poco más o menos, cuidado José Rivera Donado, dice que fue perrero vulgarmente de esta Santa Iglesia. Fue su cuerpo sepultado en la parroquia de Santiago de Tardo. De perrero ya decía antes que era uno que se encargaba de que no molestaban los perros durante el tal, y que había, parece ser, y ya digo que hasta el diccionario de la RAE lo recoge en las iglesias catedrales. Bueno. La última que aparece de los nueve ahí era el ama del señor provisor, es decir, que está relacionado con la iglesia, el ama con el ama de llave, la jefa del servicio, de que era criada. Dice, entre referidas ruinas, después de algunos días que pasaron mientras se pudo sacar el cuerpo, darle sepultura en el campo de Nuestra Señora de Santa Iglesia, también lo mismo, el campo de la Virgen de Trascoro, fue difunta María Duro, soltera, natural del lugar de Olías, o de Pablo Toledo, hija legítima de Dulce Tartar. Dice, era de edad de 40 años, más o menos. Murió sin testar. Y dispuso el señor provisor, dice, de quien era ama. Se le va a dispuso a la misa de tierra en novena, tal, tal. ¿Vale? Y también en Santiago, que no entra en colecta, sino que voy a Santiago. Son los nueve que aparecen ahí. Si uno, como conclusiones ahí, notar, pues fijaos, de nueve fallecidos, solo dos son naturales de Coria. Eso indica lo que era Coria también, como lugar de afluencia de gente de fuera, que iban, que venían, y que era el lugar de administración de toda esta zona, tanto de los cargos civiles como eclesiásticos. Bien, por tanto, solo dos naturales de Coria, uno de Cillero y seis de otras provincias. De los seis fallecidos, también de los nueve que hay, estaban relacionados con cargo o trabajo de la catedral, de que la catedral fuera el principal nicho de trabajo de aquí. Dos hermanos de un presbítero cantor, un seis, la mujer del terrero, la criada de un canónigo y el ama de Coria. También predominan en adquisitivo el pueblo llano. Los seis fallecidos que vieron sepultura en Santiago, los tres cuerpos recuperados hasta pasado varios días, lo hacen en la catedral. Bien, la iglesia de Santiago, digo, bueno, pues la iglesia de Santiago estará al resto. Ahí son más escuetos en cuanto a las explicaciones, y es porque, claro, hubo un hecho excepcional. Lo que aparece es que en un mismo día, día 1, aparece la nota, dan sepultura a 10. En un día, 10 muertos. Ese día lo hacen tres sacerdotes, ayudan al cura lector. Eso que aparece ahí es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez no es chiste, eso lo ha saltado, porque el cura rector de Santiago se llamaba don Manuel Rodríguez. Eso lo pone ahí.
Bueno, pues lo hizo don Manuel Rodríguez, que era el jefe de Santiago, más dos sacerdotes que la ayudaron. Y aparece la relación de los 10 que enterraron en Santiago el día 1. De la ciudad de Coria, que aparece ahí. Y otros que son los puros compañeros, son 3. Nos dimos sepultura eclesiástica a la persona siguiente, simplemente hay una relación. Y aparecen 10 nombres. 10 nombres. De esos 10, veis ahí que dice lo que son, y también hay Corsino Rodríguez, que ya lo hemos visto antes. Dice: hijos feligreses de dicha parroquia, es decir, pertenecen a Santiago, por tanto es normal que se entierren allí. Dice, y de la Santa Iglesia, de la otra iglesia, la catedral, ¿verdad? Sí. Lo siguiente, y aparecen otros 5, es decir, que debían haber sido enterrados en la catedral y por las circunstancias se enterraron en Santiago. ¿De acuerdo? Bueno, ahí simplemente es para que veáis que se repite, esos mismos se repiten todos el día 5, el día 6, el día 7, cuando habla que le hacen misas y tal, después de, porque, y ahí, por ejemplo, pone el primero, María Moreno, dice, está sepultada en la nave de Nuestra Señora de Rosario. Yo, Santiago, no lo conozco bien, no sé si sigue esa capilla o no. Otro dice aquí que está enterrado en la nave de San Juan, de Santiago, Bueno, son los mismos. Y luego, más adelante, independientemente de todo eso, en Santiago aparece esta otra inscripción de una señora que no había sido enterrada ese día, por tanto, debieron recuperarla bastantes días después. Dice, el 22 de noviembre da la noticia de la aparición del cadáver de Catalina Romero con su hija en brazos, o sea, una señora y una hija. Catalina Romero no aparece en la relación, por tanto, probablemente murió en la ruina de la Capilla Santísima bastante después. Aparece la nota, dice, el día 22 de noviembre de 1755 se hicieron los oficios de vigilia y misa cantada por el Áriga, Catalina Romero, mujer que fue tal, a quien se encontró muerta y con una hija abrazada en la Capilla Santísima, en la Santa Iglesia, la que se arruinó el día de todos los santos de este presente mes, posterior. Esto de cambio de difunto de parroquia no lo voy a leer porque va a haber más tiempo, pero en definitiva también está sacado ahí del archivo diocesano, veis ahí de qué libro es, visita episcopal, como en varias visitas, lo hace varias veces, el obispo advierte y dice que, en fin, que están enterrados no en el lugar correspondiente debido a las circunstancias de y que él da permiso. Por eso dice ahí, como cualquier acontecimiento que fuera necesario presentarse en juicio, para que tengan debida partida, pues dice ahí, pues, el obispo de entonces, Juan José García. Ejemplo, pongo 2, hay bastantes más de gente que va a una parroquia y se va a otra. Antes del día 20 de noviembre, pues todo a Santiago por ahí, después ya empiezan a la catedral. Dice ahí, el 11 de noviembre seguían en la catedral. Ese día falleció por caso natural, digo, porque no tiene nada que ver con, seguía muriendo gente, ¿no? Normal. Un señor ahí que era consulado, familia, era más familiar del obispo de Coria, por la inscripción. Tenía 29 años y natural de Madrid. Recibió los santos sacramentos y ya textualmente cojo en la iglesia del señor Santiago, el día después de su fallecimiento, por no haber comodidad a la Santa Iglesia Catedral a casa de las ruinas, ocasionó el terremoto. Eso estamos hablando del día 11 de noviembre. Bien, luego ya, cuando pasa tiempo, el día 20, otro ejemplo que es al contrario. El día 20 ya está mejor la catedral, Santiago ya no hay espacio para entrar a más gente. Dice, en la ciudad de Coria, 20 días del mes de noviembre, ya es el 20, falleció Martín Hernández Cabrera, mozo soltero, 18 años, poco más o menos, natural de esta ciudad. Y dice ahí, después de decir más cosas, fue voluntad y disposición suya enterarse en Santiago. O sea, él tenía en su testamento enterarse en Santiago. En la nave de la Nuestra Señora de Rosario. Pero fue sepultado en la Santa Iglesia Catedral, el campo de Santa A, campo de la Virgen, por disposición de su Ilustrísima, del obispo. En atención a los muchos cuerpos que por causa de las ruinas habían enterrado la referida iglesia de Santiago. Se repartieron los derechos con el cura de Santiago, para que no se enfadara, se repartieron los derechos. En definitiva, que ahí se enterraban, pues según las circunstancias y según ordenaba el obispo. Hacemos recapitulación, veis que tuvimos 9 fallecidos de Santa María, más 10 de Santiago, más Catalina Romero y su hija, Santiago 21 fallecidos, lo que dijo el alcalde, ¿vale? Pero luego vemos que hay 2 personas que se repiten, que fallecen, están aquí en Santa María, pero luego son enterrados en Santiago. Concretamente este de Corsino Rodríguez, que es de Seise, y Juan Amorino. Eso se repite, ¿no? Con lo cual, realmente hay 19 localizados, personas físicas, con nombre y apellido, que fallecieron en terremoto. Y ahí, luego la residencia del cementerio, por lo siguiente, ya vamos a terminar, no ocupéis. La idea es de cómo, dónde enterrarlo, porque no había espacio. En Coria no había cementerio, en aquel momento se enterraba en la iglesia como en todas partes. Sabéis que
hay una... En 1787, el rey Carlos III da una real cédula donde insta, no ordena, insta a dejar de inhumar dentro de las iglesias. Es decir, él dice que sería conveniente, y por los motivos higiénicos y demás, de la iglesia. La gente de aquel momento no estaba muy por la labor de cambiar. Ten en cuenta lo que significa para la mentalidad de la época que alguien esté toda la vida dando limosna o pensando que lo van a enterrar ya al lado de Santa Ana y que, en fin, como tiene con su capa, que le digan ahora, vete al campo allí a los tres cuartos. Porque eran renuentes al campo. ¿De acuerdo? Se tardó mucho. De todas maneras que, salvo alguna ciudad, se hicieron pocos cementerios en España, a pesar de que el rey instaba a hacerlo. Después con las Cortes de Cádiz, en 1814, que todos conocéis, ahí se, otra vez se insta a que hay que hacerlo, cementerios ya, ¿no? Por motivos higiénicos y de salud y demás, tema de la, del olor, porque habían crecido los pueblos y las ciudades y todos estaban cercanos al cementerio. A partir de ahí es cuando empiezan a hacer cementerios en casi todos los pueblos. Coria, parece que no tiene cementerio hasta nuevo, hasta 1833. Lo normal, los pueblos alrededor, en torno al 20, 25, tienen ya cementerio nuevo fuera de la iglesia. Todos los pueblos se enterraban. Sabéis que como curiosidad, que conozco más. En Trescuenza, que es un pequeñito, en 1815 todo el mundo ya iba al cementerio nuevo. Y hasta 1815, dice la iglesia, se enterró en la iglesia parroquial. A partir de 1815 dice, se enterró en el Campo Santo está muro del lugar. En fin, la mayoría de torno. Coria va a ser que se retrasó. Y no existía cementerio, lo sabemos también porque ese interrogatorio de 1791 hay una pregunta concreta que se dice, oye, que si tiene cementerio el lugar, porque querían hacerlo. Cuando la audiencia pregunta, la audiencia extremeña, a todos los pueblos. Y ahí la pregunta 19 de ese interrogatorio a la ciudad de Coria, Coria contesta. No hay cementerio alguno, y sí sería muy conveniente, lo que es la necesidad, se fabricase y formase fuera de las murallas, habiendo mucha proporción de sitios donde poder ejecutarlo, pero no de medio. O sea, que tenían espacio, pero no tenían medio, esperaban medio. Y eso es 1791, por tanto, se construirá a comienzos del siglo XIX, en 1833, el de Coria, según consta por ahí, y lo ubicaron cerca de la desaparecida ermita de los mártires. Hay todavía por ahí, hay un plano, yo lo he visto esta mañana, aunque sea hace propaganda de dos para que no se enfaden. En los queques, esta mañana por ahí, en los queques, el plano de Coello que hay allí, 1840 y tanto, aparece cementerio nuevo. Y dice, cerca desaparecida, ya en el 19 ya desaparecido, en vista de los pánticos. Lo normal siempre que se acaba el cementerio, alguno va a quedar una ermita, algún miradero, algo religioso, ¿verdad? Bueno. Eso aproximadamente está a la altura donde está ahora el centro de adultos, el último ambulatorio, por esa zona por ahí, que se puso el cementerio nuevo. Y una huella de eso posiblemente tenga relación, también la ha pasado de ver esta mañana, la he visto antes, pero por si acaso, y dando vuelta, en otra conocida cafetería de Coria, en la fachada lateral, que todos la conocéis, porque es donde sale el tono, ¿verdad? Donde allí, calle Mártires, en esa tía un camino, por detrás, que iría esta zona. Luego la víctima de Torrejoncillo es lo siguiente, como está aquí también para el amigo Luis, Torrejoncillo no iba a ser menos, también quiere tener su muerto, ¿no? Y entonces, bueno, no sabemos cierto. Lo cierto es que hay un manuscrito, Torrejoncillo de este señor, ahí Valerio, Domingo Valerio, un manuscrito de 1880. Ese manuscrito, seriamente, no es una fuente documental primaria, ¿verdad? Pero es bastante fiable en otros aspectos de la historia de los castillos. Bastante fiable en otros aspectos. No, arte, o sea, solo decía. Y ese señor dice, después de que hablar también del terremoto, y bastante, bastante afectado, lo que dice, Dice ahí, un carpintero de este pueblo, que venía bajando ya fuera de la puerta que llaman Postigo, que estaba ahí cerca de la catedral, ¿no? En la bajada al puente, allí quedó muerto por pedazos que cayeron del edificio. Bueno, eso es cierto, no, no he comprobado. Suena pues una disculpa, y lo siento así, porque mi idea era comprobar que Torrejoncillo es el carpintero de verdad que había muerto por esto. En fin, el archivo del Centro de Sano, a lo mejor lo sabe, el día 20 de diciembre que nos despedimos, que ellos está cerrado porque están trabajando en otro sitio, por tanto, no he podido coger el libro de muertos de Torrejoncillo de esta época, a ver si dan un detalle, ¿verdad? Y sería con ese señor, sería 20 las víctimas. Y la última víctima, pues una hipótesis ahí que puede estar acertada o no,
el que no esté enterrada en Coria, esa última víctima, por ser vecino de alguno de los lugares que la pertenecieron o por enterarse fuera de la ciudad. Aquí, un día como ese, que era festivo, es normal que viniese gente de los pueblos alrededor, ¿eh? Y es posible que si algún muerto fue de Portazo, de Calzadilla, lo llevasen a enterrar a Portazo o a Calzadilla. Es muy posible, ¿eh? Sería cuestión de buscar por ahí y ya. Bueno, y como despedida, simplemente ahí, me atrevo a una cita. El 1 de noviembre del 75 murieron en Coria 21 personas, como consecuencia del terremoto de Lisboa. Sin más la charla, para recuperar su memoria y rescatarlos de la triste suerte de los niños. Muchas gracias por su atención.